19 de diciembre de 2019. Una misteriosa enfermedad aparece en la ciudad china de Wuhan. Con una población de 11 millones, es la ciudad más grande de la provincia de Hubei. Lo primero que vimos fue una foto que había sido publicada en Twitter y que decía que había habido varios casos de neumonía típica en esa ciudad. Un conjunto de individuos habían presentado una severa dificultad respiratoria y algunos de ellos habían muerto. Alrededor de 1 de cada 10 pacientes necesitan ser conectados a un respirador para sobrevivir. Estadísticas recientes de China muestran que alrededor del 65% de sus casos tenían más de 40 años. Y hasta ahora, el 15% de las víctimas mayores de 80 años en China han muerto. Y un día, como cualquier día de nuestras vidas, todo cambió. Por algo que desconocíamos y nos resultaba lejano. Porque todo comenzó a miles de kilómetros. Hasta que en las redes sociales empezaron a informar. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Una palabra que no estaba en nuestro léxico cotidiano. Y se empezó a hablar de contagios y de cómo llegó, de lo desastroso que podía llegar a ser, infectados por este virus al que llamaron COVID-19 y más comúnmente coronavirus. Pasamos de estar juntos a estar solos, a conocer la desolación para protegernos de ese enemigo invisible a nuestros ojos. Los que podíamos estar con los nuestros en casa, con nuestra familia, de observar las calles vacías, los negocios cerrados, de que ya no asistiríamos a nuestros lugares de trabajo, a no poder ver a nuestros amigos o compañeros, porque resultaba peligroso para todos. Tendríamos que adaptarnos a elementos tecnológicos para poder escucharnos, vernos e interactuar. Es una etapa en nuestras vidas y aunque parezca salido de un guión de ciencia ficción, es una realidad mundial, sí. Que todos los seres humanos en el planeta Tierra debemos experimentar, habituarnos más allá de las creencias, de la raza, del género y del lugar en que vivimos, a una manera de vivir para no ser alcanzados por este virus y padecer sus consecuencias. Desde mi profesión, la docencia, como también desde mi persona, porque es un conjunto inseparable, siento la tristeza que me produce todo este cambio. Y el no poder realizar el trabajo en el aula me angustia aún más. Del contacto, de las miradas cómplices con mis alumnos, como la compañía de mis colegas, en estos momentos en que cuesta creer y se teme al desamparo, y donde la incertidumbre es la sensación más cotidiana. Hoy recuerdo las palabras de una poesía. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado, ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Estamos cerca, todos para el mismo lado. Sabemos que somos uno a la hora de lograr objetivos. Esta vez no será diferente. El corazón tiene memoria. Somos capaces. Somos la 23.